Hello again, my dear students. How are you? Are you ready to start yet another week? Well, I'm sure you are going back or you are already back in school and you probably have a lot of homework. So this time we are going to finish with the song that we started by George Michael and his duo with Wham! Wham! Wake me up before you go-go. This is the last part, okay? And in the first one, it said, wake me up before you go-go and don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go-go. I don't wanna miss it when you hit that high. And in this one, look at this. Wake me up before you go-go because I'm not planning on going solo. Por favor, despiértame antes de que vayas a bailar porque no estoy planeando ir solo. Wake me up before you go-go. Take me dancing tonight. Llévame a bailar esta noche. I wanna hit that high. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que hit that high se refiere a darle duro a esa nota alta? Y aun cuando se trata de baile, él canta bastante agudo en ese momento. I wanna hit that high. Y lo hace bastante, bastante agudo. Lo van a notar cuando escuchen la canción. Dice, you take the gray skies out of my way. You take the gray skies out of my way. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos, en la antepasada vimos que way era la canción que dice I love your way, me encanta tu manera de ser. Way es camino, forma, manera, etc. Aquí dice tú te quitas, take away, take away, tú quitas los cielos grises out of my way, fuera de mi camino, tú te llevas los cielos grises fuera de mi camino. Dice you make the sun shine brighter. Fíjense qué tierna canción. Tú haces que el sol brille más brillantemente than Doris Day. Doris Day era una famosa artista americana y pues supongo que hizo muy buena rima, además de que era muy hermosa. Dice, tú haces que el sol brille más brillantemente que Doris Day, que la misma Doris Day. Y luego dice, you turn a bright spark into a flame. Tú cambias una brillante chispa en una flama. O sea, tú de verdad haces que todo se ilumine. Y luego dice, yay, my beats per minute never been the same. My beats per minute. ¿Y qué es beat? Beat es como ritmo, el beat, los tiempos de los ritmos. En música, 4x4 quiere decir que son cuatro tiempos y cuatro beats, cuatro golpes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí dice, my beats per minute never been the same. Mis, y aquí le falta have never been the same. Pero recuerden que es una canción y se permite saltarse algunas palabras. Dice, mis latidos por minuto nunca han sido los mismos. 'Cause you're my lady. Porque tú eres mi dama. I'm your fool. Soy tu tonto. Y en este caso, I'm your fool, es que estoy totalmente enamorado de ti, ¿verdad? I'm your fool. Fool quiere decir tonto, pero también quiere decir atontar, cuando se usa como verbo, y tiene otras connotaciones, pero aquí dice I'm your fool, yo soy, ahora sí que tu tonto, te sigo a donde tú quieras, ¿de acuerdo? Y luego dice, it makes me crazy when you get so cruel. Me vuelve tan loco
cuando tú eres tan cruel. Come on, baby. Ándale, nena, o ándale, amor. Let's not fight. No discutamos, no peleemos. We'll go dancing every night. Y vuelve el coro, lo que decía arriba. Wake me up before you go-go, cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go-go, take me dancing tonight. Y luego volvemos acá abajo y dice, cuddle up, baby, cuddle up. Y esta es una frase muy tierna. Cuddle up se usa para cuando tú quieres acomodar a tu bebé en tus brazos. You cuddle him up. Lo arropas, lo acaricias, lo pones en tus brazos. Dice cuddle up, baby. Quiere decir, métete a la cama, vamos a recostarnos. Hay que estar calientitos. Dice moving tight. Acércate muy, muy cerca. Dice, we'll go dancing tomorrow. Mañana iremos a bailar. Recuerden que la noche anterior ella se fue y no lo despertó. Pero ahora le dice, quédate a dormir. Vente, vamos a dormir. Quédate cerca de mí. Mañana iremos a bailar. It's cold out there. It's cold out there. Está frío allá afuera. But it's warmer in bed. Pero está más calientito en la cama. They can dance, we'll stay home. Ellos pueden bailar, nosotros nos quedaremos en casa instead, en lugar de eso. ¿Okay? Es una canción tierna y es lo que quiero que ustedes puedan ver a través de las canciones del pasado, que había un poco más de respeto en cuanto al uso del lenguaje y se respetaba un poco más a la mujer y lo que ella hacía. Y hablando de respeto, esta canción me la pidieron algunos alumnos y dije, bueno, la voy a incluir, aunque usa una palabra que no escribí, porque para mí es una maldición, y sí es una maldición, pero ustedes deben saber todas las palabras para que puedan quitarlas de su vocabulario. Recuerdo muchachos cuando vivía en Estados Unidos que se acercaban a mí y me veían que era mexicana y decían, hey, yo ya sé muchas palabras en español. Y empezaban a decirme las palabras que sus amigos les habían enseñado y eran puras maldiciones. Entonces me interesa que sepan para que no los hagan tontos, como vamos a ver qué dice la canción, ¿de acuerdo? Fíjense bien, esta canción es de Bob Marley, Could You Be Loved. Es muy cortita, nos vamos a ir rapidito, dice, Could you be loved and be loved? ¿Podrías ser amado y ser amado? Don't let them fool you. Don't let them fool you. Para empezar, este es you, pero lo pronuncia así, don't let them fool you. Y es una manera de decirlo para que estén listos para escuchar. Algunas personas tienen ese acento y lo dicen así. No dejes que te engañen o que te hagan tonto. Even try to school ya. Even try to school ya. ¿Qué es esto? Ni siquiera tratar de escuelearte. ¿Qué significa escuelearte? Enseñarte. La palabra school significa escuela, pero usada como verbo significa enseñarte. No dejes que te hagan tonto, no dejes que ni siquiera que traten de enseñarte. We've got a mind of our own. Nosotros tenemos una mente de nosotros mismos. So go to, y usan la palabra infierno, así que váyanse al infierno if what you're thinking is not right, si lo que ustedes están pensando no es correcto, y usan esa palabra para que procuren no usarla. El infierno es una palabra real y no es una grosería, pero vete al infierno si es una grosería. Entonces, de eso se trata, de no usarla, ¿verdad? Luego dice, love would never leave us alone. El amor nunca nos dejará solos. Ay, in the darkness, el amor nunca nos dejaría, esta es la terminación, ría, would never leave us alone, el amor nunca nos dejaría solos
I in the darkness, en la oscuridad. In the darkness, en la oscuridad, there must come out the light. En la oscuridad debe venir la luz o salir afuera la luz. Love your brother man. Ama a tu hermano hombre. Y es una canción de, ustedes conocen el reggae, es de Bob Marley, y tenía mucho esa influencia del amor unos a otros. Dice otra vez, could you be loved and be loved? Y es el coro. Luego dice, don't let them change ya. Y fíjense acá dice, don't let them fool ya, don't even try to school ya. Y acá dice, don't let them change ya or even rearrange ya. De eso se trata. No dejes que te cambien, ni siquiera que te reacomoden o reorganicen. We've got a life to live. Nosotros tenemos una vida que vivir. Entonces, no dejes que ellos te la cambien, ¿verdad? Y luego dice, they say, only, 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 the fittest of the fittest. Ellos dicen que solo, 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 los fittest of the fittest. ¿Qué es fit? Fit quiere decir que estás en buen estado físico. Cuando dicen, I have a good fit. Estoy en un buen estado físico. Me puedo mover bien, estoy saludable. Pero también quiere decir una persona que está al tope en todas sus capacidades, en todas sus habilidades. Y aquí él está diciendo, no les creas. Ellos dicen que solamente los meros meros, los de hasta arriba, los que todo lo pueden, son los que, y viene la siguiente parte, sobrevivirán. Son los que sobrevivirán. Pero no es cierto. Stay alive. Mantente vivo. Mantente vivo. Y luego la canción es muy larga y repite todo esto muchas veces. Say something, 13 veces. Say something, di algo. Could you be loved? Could you be loved? Say something, could you be loved? Di algo. ¿Podrías tú ser amado? ¿Podrías tú ser amado? Pienso que la canción es una idea de cómo no debemos sentirnos menos que los demás y no debemos dejar que nos hagan llegar a sus estándares, sino dar gracias a Dios de cómo somos porque Él nos creó de una manera especial. Y cada uno de nosotros tiene una belleza, una forma de ser que Dios puso en nosotros. Entonces tenemos que estar agradecidos, contentos y creer que sí podemos ser amados. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y que nadie en la escuela les haga cambiar y pensar que no valen, porque somos muy valiosos a los ojos de Dios. Hasta pronto, corazones. Que Dios les bendiga. Bye.